El Papa Francisco apela al espíritu del buen samaritano al inicio del jubileo. La apertura de la Puerta Santa marca una de las grandes tradiciones de la Iglesia Católica Romana, la celebración del Año Santo. El primero convocado por Jorge Bergoglio, que ha compartido este momento tan especial con el Papa emérito Benedicto XVI. Además, coincide con el 50º aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II. Miles de fieles procedentes de todo el mundo han seguido con atención la homilía del Santo Padre. Atravesar hoy la Puerta Santa nos obliga a hacer nuestra la misericordia del buen samaritano. El primer jubileo católico data del año 1300, convocado por el Papa Bonifacio VII para la remisión de los pecados, la reconciliación y la conversión. Durante todo este año santo, los misioneros de la misericordia, los enviados del Papa, dedicarán su tiempo a los problemas de colectivos como los enfermos, los jóvenes y los presos. Las medidas de seguridad son extraordinarias. Para cruzar la Puerta Santa, los peregrinos deben registrarse previamente.